勇者の仲間たち、その希望の炎の輝きは今も消えてはいない。たとえロトゼタシアが闇に包まれても、全てが終わったわけではない。Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en ese maravilloso mundo que es Dragon Quest 11, que es un pasado perdido de Cien Definitiva S y somos un subo. Así que nada, al parecer sí que sobrevivimos, pero nuestro cuerpo fue traspasado a un pez. Sí tengo la marca del luminario en la panza. Bueno, fuimos traspasados, ¿vale? Ahora somos un pececito, muy chulo. Veo la cara de un gran pez azul mirándolo fijamente. No es la cosa más rara que me ha pasado nunca, ¿eh? Me han pasado cosas bastante peores. Y nada, vamos a continuar nuestra aventura siendo un pez. Bueno, recapitulemos. En el último capítulo conseguimos hablar con Rob. Y Rob, al parecer, fue directamente a hacer una especie de pacto con Pang para que le entrenara para derrotar a las fuerzas del mal. Y, por desgracia, gracias a eso, es posible que sea muchísimo más poderoso dentro de poco. Pero bueno, como veis, ahora somos un pez y tenemos que saber exactamente por qué. Sí, pero casi crío malvas. Estoy con el agua al cuello. Son chistes fáciles de peces. Bueno, antes de ir a por la Reina Marina, ¿de acuerdo? Este sitio está lleno de objetos, ¿vale? Son objetos muy buenos. Ahora podremos explorar todas las zonas del mapa, ¿vale? Y podremos, de este mapa, que es Náutica, podremos ir detrás de zonas para coger, por ejemplo, este cofre, que es un cofrazo. Vamos a cogerlo. Nos da una simiente de destreza, ¿vale? Ahora podemos ir arriba de distintas zonas. Esto nos llevará arriba del todo. Y dentro de estas cápsulas, ¿vale? Dentro de estas zonas pequeñas, aparecerán... A ver si puedo colarme por alguno de estos. Eso es. Hay objetos, ¿vale? Aquí hay un orbe azul. Y vamos a intentar cogerlos todos, ¿vale? Y están en todos los sitios, ¿vale? Muy bien. Pues... vamos a intentar ir, ¿vale? Con cierto rumbo. Vamos a descender abajo del todo, porque aún nos queda coger algunos objetos. Vale, aletear hacia arriba. Vale, y el sitio, estos sitios... Es un poco lioso este lugar, pero vamos a intentar coger todos los objetos. Y así que llevad cuidado. Vale, aquí ya hemos ido. Ahí hay otro cofre. Se pueden ver desde lejos, ¿vale? Aquí abajo antes hay otro cofre. En este barco. Quiero recordar. Vale. Aletea hacia arriba, coño. Es lentísimo. Vale. ¿O está abajo? Me acuerdo que había... Ah, no, es el que habíamos cogido. Vale. Entonces tenemos que ir arriba. Y aquí habrá otro cofre. Todos estos cofres son muy interesantes. A descender... Joder, lo que cuesta, ¿eh? Vale, es un elixir élfico. El elixir élfico cura a todo el PM. Es buenísimo. Eso es una completa locura de objeto. Vale, por aquí abajo hay chelines brasileños y cosas de esas. Ahí, creo. Y vamos a intentar pillar ese chelín. Se puede vender por 1000 pavos. Así que vamos a ver si podemos conseguirlo, porque al parecer vamos a necesitar bastante pasta ahora. Dentro de poco.
Está por aquí tirado, ¿no? Y... ¿Está subiendo aquí? Ay, de verdad, qué sitio de mierda, ¿eh? Vale... Podríamos llevarnos toda la pasta esa, pero bueno. Si no queréis, no, tampoco lo hacemos. Un puto café de tesoro ahí. ¿Hola? Bueno, pues no sé exactamente dónde está. Es un chelín, es de objetos recuperables, de objetos brillantes. Es decir, se puede coger siempre que queráis y... ¡Ah! Estaba aquí. No lo había visto. Porque no brilla lo suficiente. Vale, aquí está el chelín brasileño. De Brasil. Vale. Y vamos arriba otra vez. Ahora vamos a coger una mini medalla. Es muy importante que no nos dejemos las mini medallas de aquí, porque eso es muy fácil dejárselas, realmente. Y bueno, vamos a ver las cápsulas de estas que os digo. Estas cápsulas gordas y grandes, porque son las que dan objetos de verdad buenos, las que están dentro de aquí. Este ya lo hemos cogido. Vale, pues el objeto, vale, está justamente aquí abajo. Si bajamos aquí, ahí está. Está detrás de esta anguila rara. Muy bien, aquí está, la mini medalla. Y... vale, creo que ya hemos cogido absolutamente todos los cofres, ¿vale? Tanto mini medallas como todo eso. Bueno, detrás de aquí... Bueno, detrás de... Ah, no, no, era detrás de ahí, pero ya la habíamos cogido, la mini medalla detrás de Náutica. Vale, perfecto. Vale, pues hay algunos objetos que ya están fuera de nuestro alcance, que están alrededor de todas estas zonas, como estáis viendo. Vamos a cogerlos porque son muy buenos. Aquí hay piedras de magia y todo esto. Están muy bien. Lo que pasa es que vamos súper lentos. Esa es la putada. Y nos va a costar bastante cogerlo todo a esta puta velocidad. Vale, platino. Eso ya lo teníamos. Bueno, y detrás también habían cosas. Bueno, hay 1000 objetos aquí. Pero ya hemos cogido todos los objetos interesantes de cofres y también de mini medallas y cosas de esas. Así que no tenemos que tener ningún problema, ¿vale? Vale. Por aquí debe de haber algo, por cojones. Ah, no, claro. Aquí ya hemos ido. Por aquí detrás debe de haber algo seguro. ¿No? ¿No brillaba algo aquí? Ah, no, esto es el... arriba, esto es arriba del todo. Ahí está el cofre, cago en la puta, tú. Ahí está, coño. Todo difícil encontrarlo. Vale, es una matazombis. Realmente este arma ya podríais tenerla. Pero bueno, si no la tenéis, ya la tenéis. Muy bien, pues nada, vamos a continuar. Y los objetos estos, especiales realmente, no son nada del otro mundo. Es decir, los podéis coger luego y ya está, ¿vale? Son ojos y todo esto, pero tanto ojos como objetos de estos ya se pueden comprar. Así que no pasa nada si no cogéis alguno. Simplemente id, cogéis todos si queréis y ya está. O sea, no hay problema. Es el mínimo problema. Aquí ya estuvimos todos, ¿vale? Aquí ya estuvimos para hacer misiones, para coger el arpa de Lorelei, para el orbe azul. ¿Orbe azul o púrpura? Orbe púrpura creo que era. Así que nada, ya hemos cogido esto. Vamos a hablar con la reina, que es lo que sí o sí queríamos saber. Alright. Vale, entonces, con tu aleta en mi mano y con firmeza te llevaré a la sala del trono con gentileza. Y aquí está la reina. Vale, pero antes que nada... no quería hacer esto. Antes que nada, deciros que a partir de ahora el juego se va a convertir en algo bastante más complicado. Esta es el segundo acto, entre comillas. Y tanto los jefes como las zonas, como absolutamente todo, se vuelve bastante más complicado. Así que hay que tener mucho cuidado. Vamos a tener que subir mucho de nivel y vamos a tener que plantearnos estrategias para las batallas. Hmm.
cara de pescado que me lleva. Sí, soy un pez. ¿Cuántos eufemismos, tío, marinos? Tengo ganas de fenecer. Lo de picar el anzuelo no es una cosa bastante negativa. Quiero decir, picar el anzuelo es que me estás mintiendo. Vale. Al parecer todo fue destruido, por desgracia. Y acabamos aquí por alguna razón que desconocemos. Así que... un tiburón, todo guapo. Su majestad le espera en la habitación privada. Se va por esa puerta. Joder, que no montes ningún espectáculo, sí. Porque un pez de 300 gramos, la verdad es que puede aniquilar el resto del inframundo, ¿verdad? No puedo correr, tío. Puto asco. Qué guapo que está este sitio. La historia es... ¿podré luchar siendo un pez contra las hordas del mar a partir de ahora? Sí, de fácil, ¿te imaginas? Bueno, nada, no quiero que llueva tampoco en Gondo. En zonas que haya mucho mal clima, quiero decir. Que se mueren. Ahora que en Galópolis no les vendría mal esto. Vale, vamos a ver qué nos dice la perla. これが今のロトゼタシアの姿。あなたが魔王ウルノーガに挑んだあの日、熱を帯びた猛烈な爆風が世界を駆け抜け、草木を焼き払い、空からは燃え盛る大岩が降り注ぎ、山脈を崩し、魔王ウルノーガは多くの命を一瞬にして奪い去ったのです。
Solo conocemos a alguien con esa pose. もう帰る家もね、家族もいいね。だけど命がまだあるじゃねえか。そうよ、英雄についていきましょう。デルカダールの南に最後の砦があるの。 諦めるな。英雄は僕たちを見捨てない。最後の砦に行けば何かが変わる。歩け、歩き続けろ。デルカダールの南に最後の砦がある。絶望の中にも 希望は残っています。この世界のどこかに。しかしその炎も今消えようとしている。誰かが灯してやらなくては。世界の意志たる命の大樹は地に落ちました。そして今世界を統べるのは 魔王は命の大樹の魂を吸い取るだけでは飽き足らず。このような全ての命を摘み取り、悪しき力に変えようとしているのです。海底王国は私が作った結界で魔王の目を欺き難を逃れてきました。魔王の力は私の力をはるかにしのぎます。まもなく結界は砕け、海底王国は魔物に飲み込まれることでしょう。 Al parecer están en grandísimo, enorme peligro. Y nada. Simplemente el mundo está sumido en un ciclo. En un ciclón de maldad y de destrucción. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que intentar ver cuál es la solución, por lo menos. Está Sir Hendrik ayudando ahora a la peña, después de ser traicionado por su propio, entre comillas, rey, aunque era Mordegon, y Jaspe, que ese sí que es un cabronazo, pero como una catedral. Y nada, vamos afuera. Vamos a ver si podemos, de nuevo, la Plaza Real, va a pronunciar un discurso, todos reunidos ya, para oír la palabra de su majestad. Vamos a la plaza. Y bueno, realmente lo que va a decirlo seguramente es que se deben de estar preparados para la lucha, la batalla. Un par de tortugas ahí. これまで多くの災いがあなたに襲いかかってきました。しかし その災いを幾度となく打ち砕き、多く、そう、それは未だあなたが魔王と戦う運命の中にある。勇者よ、世界に再び光をもたらすために希望の炎を灯しなさい。希望の炎はあなたの仲間たちと共にある。 あなたの仲間たちに宿るその炎が照らす先に歩むべき正しい道が示されるでしょう。
Bueno, puede parecer sí que hay alguna manera de volver al mundo exterior. ¡Que caiga! Urunoga es seccachina, ¿no? Wakare no kotoba mo ibasete kurenai nante. Off. No. Déjame luchar contra el monstruo marino. Furikaette wa narimasen. La va a romper. Y va a destruir Náutica. Qué guay, nombre. Yusha to wa saigo made keshite. Me he olvidado el bocadillo. Está guapo este enemigo, ¿eh? Bueno, si no fuera una bestia marina de 125.000 dientes, pues es posible que... que diera un pellizco menos de miedo. Qué cagada, tú. Bueno, pero estamos vivos. Que es lo importante, ¿verdad? ¡Yay! Muy bien. Pues ya hemos llegado aquí. Esto no es nada. Simplemente es una especie de zona. Pero creo que tenemos que ver esto. Que es una... Es una gambita. ¡Qué rica! Tiene un montón de hambre, realmente. ¡Hijo de puta! Tengo un montón de almas realmente, seguramente unas gambas. Me vendrían genial. Es mío. Es para mí esa gambita rica. Dame a mí, dame a mí. Sí. Tengo un montón de ganas de hacerme yo que es un arroz... yo sé, con gambas o algo así. Esto me vendrá de puta madre. La pesca. No hay manera de pescar sino 6 horas con un montón de cerveza, un porro y estando mirando al horizonte, tío. Está muy guapo pescar. He pescado muchísimo en mi vida. Está bastante guay. Acuamariano. Se llama Acuamariano. Es para besarle en la frente a cada una persona que se ha dedicado a la traducción de este juego. ¡He pescado un mozo! Bueno, por lo menos tengo carne fresca para hacerle el amor. Con esa mirada dice todo. Ese es el espíritu. No sé yo. Alright, pues eso es lo que vamos a hacer. Vale, pues estamos en la Costa Esmeralda. Vale. La chispa de esperanza, otorgada por aceptar el consejo de la reina marina y abandonar su reino submarino para hacer renacer las llamas de la esperanza y los pocos rescoldos que quedan. Vale. Y simplemente es esto. Esta es la Costa Esmeralda, vale. Está muy cerca de Peña Labria y de Liodor. Ya, y eso es lo que vamos a hacer. Bonito, tío. En un... Es azul grisáceo, horrible, pero está bonito. Oh, shit.
Así que hay hordas de monstruos sobrevolando todo el rato. De todas maneras, con la calva que tiene, es posible que lo vean desde el horizonte a 3.000 kilómetros. Así que tampoco pasa nada. Vale, Bastión es un sitio que recordamos muchísimo. Perfecto. Perfecto. Bueno, y aquí está nuestro amigo el Cronolino, ¿vale? Este es el que nos transportaba a Orense. Soy Lino, el tío de Nino, de Orense. Llevo buscándote desde que desapareció Yggdrasil. No he pensado últimamente en buenos momentos. Lo mismo podría decir que todo Orense, la verdad, pero parece que te he encontrado justo a tiempo. Verás, necesitamos tu ayuda. Avísame cuando estés listo para el viaje y te llevaré allí, en menos que se mueva un segundero. Vale, en sí podemos ir a Orense, pero no hace falta ahora, porque no tenemos que hacer absolutamente nada, y porque no tenemos cronoseñas ni nada por el estilo. Vamos a esperarnos, ¿vale? Hasta obtener nuevas cronoseñas y a partir de ahí volveremos a Orense. Vale, y este es un hombre para comprar cositas, ¿vale? Vamos a ver, tenemos bastante dinero, eso es bueno. A ver, mandoble arrasador, escudo, celada... Esto ya lo teníamos, ¿vale? No os vale para relativamente nada. Así que nada, adiós amigo. Vale, pues una cosa importante ahora mismo. Hay objetos, los objetos son normales, ¿vale? No hay nada en otro mundo. Creo que hay algunos objetos en sí, como esto. Estos no los hemos cogido, ¿vale? Pero simplemente son objetos como plata, oro, y detrás del objeto este, el portal de partida, hay... son ojos verdes. Así que si queréis ir a por ellos, pues podéis hacerlo normalmente, pero es un poco gilipollas, ¿vale? Los enemigos son nuevos, hay zombies, hay estos murciélagos, pero como veis tienen los ojos rojos, por lo tanto, son muchísimo más poderosos de lo normal, ¿vale? Vamos a ir aquí. Vale, y... podemos ir a la forja. No sé si hemos aprendido algún ataque bastante bueno. Creo que en el nivel 40 se aprende un ataque buenísimo, que es para hacer críticos siempre, creo recordar. Palo triple es buenísimo. Es un ataque que asesta el triple de daño de lo normal, y cuesta poquísimo. Por lo tanto, podréis llegar a ciertos puntos bastante fácil. De todas maneras, recomendaría que utilizarais primero el multiataque, es decir, que golpee 4 veces aleatorias, porque cuesta nada y menos. Y a partir de ahí, pues ya está. Estos enemigos me encantan. Es que guapos, tío. Como es demasiado poderoso y solo somos una persona, si fuéramos dos o tres por lo menos, sí que los derrotaríamos súper fácilmente. Pero como estos enemigos nos vamos a enfrentar dentro de poco contra ellos, pues tampoco pasa nada, ¿vale? ¿Podemos llamar a caballo? Vale. Pues nada, no pasa nada. No pasa nada, chicos. No pasa nada. Mi caballito. Vale, pues la historia es... vamos a llegar al bastión, ¿vale? Está justamente por aquí. Y allí en bastión tenemos que hacer... bueno, es muy importante ir y hablar con la gente que... si hay alguien que esté relativamente vivo o alguien a salvo. Pero bueno, y hablar con ese tal héroe, ¿verdad? Vale, y eso es. Tenemos que ir camino a Liodor. El bastión no está en el Liodor. Está en Peñalabria. Así que vamos a ir a Peñalabria, que es lo mejor ahora mismo. Aquí hay algunos objetos que sí que tenemos que coger sí o sí. Que son estos dos nuevos, objetos. Son objetos súper, súper buenos, ¿vale? Hay bastante interesantes que debemos de recoger, ¿vale? Como digo, estos enemigos son bastante poderosos, por lo tanto no vamos a luchar contra ellos. Vale, hay uno aquí arriba. Lo normal es que sean... objetos como ramas y cosas de esas, o incluso algunos objetos utilizables en batalla para hacer explosión. No me acuerdo exactamente el nombre. Vale, es aquí. Vale, es un poco más arriba. Ahí está. Y como digo, no os enfrentéis contra nadie, ¿vale? No hace falta. ¿Veis? Rocobomba, esto hace explosión a diversos enemigos, está bastante bien.
Y bueno, nada más. Recomiendo que cojáis todos los objetos. Yo cogeré algunos cuantos que vea adelante. Pero como digo, son objetos que podemos comprar. Esto es una mierda. Estos objetos no han cambiado para nada. Así que no hace falta que cojáis nada, como bien os digo. Simplemente continuad y ya está. Vale. Y los nuevos están arriba, ¿no? Vale, sí. Ya están arriba. Está todo destruido. De todas maneras, puede hacer teleregreso o cosas de estas. No. Vale, pues vamos a sentarnos de nuevo. Tenemos que volver a coger todas las zonas para que se reseten, ¿vale? Es muy importante hacerlo. Y así poder hacer teleregresos. Cuando y como queramos. Vale, esta parte es un poco aburrida porque simplemente es continuar hasta la siguiente zona del mapa. Para estar de Chili Dogs. Vale. Esto debe ser nuevo por cojones. Toma. Palitrocletal. Esto es un material, ¿vale? Material que no es nada del otro mundo, pero nos va a ayudar bastante para crear nuevos objetos. Ahora aparecen... Bueno, os voy a enseñar lo duros que son, más que nada. A lo mejor este puto bicho de mierda no es duro. Pero... pero si os aparecen 3 o 4 y solamente somos uno, solamente somos una persona, pues sí que es bastante más complicado de lo normal, ¿vale? Por ejemplo, los dragones esos esqueléticos son durísimos. Los esqueletos normales también. Como digo, ahora hay que llevar muchísimo cuidado. Muchísimo. Vale. Aquí hay otra vez objetos raros, ¿no? Oh, pues no. Ah, solo son palitroques letales, como veis. Los nuevos objetos. Son palitroques y rocobombas. Simplemente eso es lo nuevo. Entonces, es un poco gilipollez, pero vale. Podéis coger si queréis. Ah, mira, aquí hay una rocobomba. Y las utilizáis como a granadas. Que está bastante bien. Pero bueno, provocan explosión, que está bastante bien. ¿Qué cojones, Aruna? ¿Estás viva? ¿Qué cojones, hola, tía? ¿Qué? ¿Me acompañas a algún sitio? Mola. Vale, pues es muy importante. Y ahora va momento emotivo. Emotivo de lloros. Emotivo de lloros. Es muy lloril este momento. Y bueno, hemos vuelto a Peñalabria una vez más. Bueno. Estamos en la Tercera Guerra Mundial. Y ¡boom! Ha venido la guerra. ¿Qué? ¿Qué coño hace Aruna? Bueno, ¿qué coño hace Gemma aquí? No todo el mundo está muerto. Siempre queda una mota de la esperanza. あなたが後ろに旅立ってすぐにホメロスという名の将軍がやっちの通わない冷たい目をしたホメロスは私たちを村の広場に集めて兵士たちに命じたわ。でも私たちは生きてる。あの方は命まで奪う必要はないとホメロスを止めてくださったから。村は焼かれお城に閉じ込められたけれど、あの方はとても親切だったわ。 誰も私たちを傷つけなかったし。ごめんごめん。長旅で疲れているもんね。おしゃべりは後。まずは体を休めなきゃ。それに誰よりもあなたの帰りを待っている人がいるわ。¿El alcalde? Vale, antes que nada, se puede conseguir algunos objetos por aquí. ¿Vale?
Vale, arriba. Vamos a volver arriba. Para conseguir un objeto aquí. Es importante, dentro de este barril. Que es, boom, una mini medalla. Está bastante bien. Y como digo, son... hay algunos objetos, pero tampoco son nada en otro mundo. Vale, vamos por aquí. Tremendo sitiazo, ¿no? Se lo han montado bien, por lo menos. Muy bien. Y mira, aquí hay un punto brillante que no hemos cogido. Vamos a ver qué es. Bueno, que no hemos cogido. Que no podemos coger, coño. Vale. Es por aquí arriba. Aunque es fuera, ¿no? Es por aquí, ¿no? Pero bueno, vamos a coger estos dinero. 3.000 monedas acá de ahora. Vale. ¿Y el de fuera? ¿Cómo coño lo cojo? Ah, desde aquí. ¡Uy, bo! En el centro oscuro. Lo siento. No debería haber llamado así. Espero que seas capaz de perdonarnos. Lo siento, pero me temo que no puedo dejarte entrar. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Solamente quería salir para coger el objeto. El centro oscuro me acabaría hasta gustando. ¿Qué quieres que te diga? Esta será otra rama, ¿verdad? Un vendaje muy viento, qué asco. Mira ese de chill. Hola. Nunca puedo cogerlos. Son como mariposas en tu mirada. Vale. Objeto cogido. Ahora tenemos que ir a una zona a la derecha. Vale. Todo a la derecha. Para coger otro objeto utilizable. Bueno, aquí está mi cama. Podéis dormir. Nuestra cama. Podéis dormir siempre que os salga los huevos. Esto, este sitio. Podéis dormir siempre que queráis. Va a restablecer cosas. Y... Pero... ¿hay algo... ¿hay algo aquí? Ah, no, está dentro de mi casa. Está aquí. No, está dentro de mi casa. ¿10 monedas? ¿En serio? No, está dentro de mi casa, está dentro de mi casa. Estaba flipando. Estaba por aquí. Está detrás. Está detrás. ¿Cómo entro ahí? ¿Está ahí? Sí, sí, está detrás. ¿Cómo entro? ¿O no? Está. Bueno, no sé exactamente. Ya lo veré para el siguiente capítulo. Es un objeto utilizado, pero creo que es una medicina superior. Creo que serviría bastante. Pero bueno, no pasa nada. Es un objeto bastante meh. Vale, pues hemos cogido los 3.000 pavos. La medicina especial que está afuera, que la cogeremos un poco después. Ya en el siguiente capítulo. Simplemente eran estos objetos. De todo este sitio ya hemos cogido absolutamente todo. Vamos a ir acabando ya el capítulo. Después de esta maravillosa cena. Ahí está a Rubí, creo que se llamaba nuestra mamá. Ámbar, eso. Ay, se me olvidó. Lo siento. よく無事でいてくれたね。それはもう恐ろしいことばかり起きて。あの爆発で大勢の人が亡くなったの。次に朝が来なくなり、生き残った人たちもだんだんと生きる力をなくしていったの。そんな時だ。あの方が私らの前に現れた。 彼、私らを守るから守りながら、この村に連れてきてくれたんだ。あの方がいなかったらどうなっていたか。今じゃこの村は最後の砦なんて呼ばれて、大陸中の人々が集まっているのさ。それになんと、あのデルカダールをもいらしてるんだよ。 Hombre, yo creo que ya se lo habrán explicado, ¿no?
que parece un engendro diabólico de su ser. Sí, mamá. Vale, pues lo haremos en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado un montón este. Y nada, menos mal que por lo menos hemos tenido la buena, una buena información de que nuestra familia está viva, ¿vale? Después de tantas tragedias. Siempre es bueno, buenas noticias. Espero que os haya gustado este capítulo, como digo, en siguientes capítulos. Mira la cámara, Sword, que es de mala educación. No mirar a nuestros preciosos suscriptores, personas, visitadoras. Así que nada, hasta el próximo vídeo, ¿vale, chicos? Adiós.